¿La autobiografía? Aquí es cuando yo empecé a nacer. Un poquito más pequeño. Sería como aquí es cuando estaba con mi familia comiendo en una cena romántica. Cuando me sentí más orgulloso fue cuando en segundo hice mi primer castillo de manualidad. Mi vida cuando era cuando yo tenía por lo menos 2 años, empecé a ganar. Como lo normal, empecé a andar a los 2 o 3 años. Y era mi primera vez de ver el mundo. Después era la cosa más importante que me ha sucedido, era mi hermana. Cuando la vi por primera vez, hacía una autobiografía y mi canción se llama Así en mi vida. Está dirigido por mí. Y lo que he hecho es en toda mi vida lo que me ha pasado. Cuando nací el 12 de noviembre a las 12 en punto. El título es Las aventuras de Ainara. Todo comenzó el 5 de febrero de 2011. Ese día es cuando mi madre dio a luz y nací yo. Cuando crecí poco a poco y aprendí a andar y hablar, me alegré porque yo andé sola. Las cosas más importantes de mi vida son mis padres, porque sin ellos no habría podido vivir. Me siento muy orgullosa de mi señora Cristina, porque era muy buena. Con ella estaba en segundo. Me encanta ir a segundo de primaria. Cuando estoy en familia me siento súper bien porque siento la alegría de todas las personas que me rodean cuando estoy con alguien en familia. Ganar un trofeo de tenis fue algo muy, muy importante para mí. Con los 3 años empecé a hablar con mi madre. Y la primera palabra que dije fue papá. Después, mi primer día de colegio fue muy divertido. Todo siguió yendo de viaje con mi familia a Disneyland París por cuarta vez. También fui a la playa. Después me fui al cine con mi madre. Cuando vi la peli de Toy Story me fui al McDonald's.